¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tiempo Jerezista, donde una semana más vamos a hablar de toda la actualidad del Jerez Deportivo. Una actualidad que, como ya saben, viene marcada por ese empate que cosechó el equipo ayer en Conil, en el Pérez Zureba. Cuarta visita oficial del equipo, en esta ocasión de Pérez Herrera. Y ese empate empezó ganando el Jerez Deportivo con gol de Mayor, pero empató al filo del descanso Carlos Cuenca. Al final, un empate son 2 puntos de los últimos 12 posibles. Y está claro, ¿no?, que la situación deportiva pues no es la que le gustaría a todo el mundo, pero esto es muy largo. Quedan todavía 2 partidos para cerrar esta primera vuelta. El próximo envite será el domingo a las 4:30 en el San Rafael, frente a la Unión Deportiva Los Barrios, y cerrará el Jerez Deportivo la primera vuelta frente al Club Deportivo Cabecense. 2 partidos de la primera vuelta y toda la segunda completa para terminar ese subgrupo A e intentar estar en esa fase de los 3 primeros clasificados en la segunda ronda. De momento no se piensa en eso, se piensa en salir de esa racha, de esa mala racha deportiva. Y para hablar de toda la actualidad del club, de toda la actualidad del primer equipo, hoy va a estar con nosotros uno de los directivos, Alejandro Coca. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y también un exjugador que sabe de esto un rato, como Pedro Herrera. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Bueno, Alex, lo primero, ayer empate, el equipo que salió atrevido, que salió valiente, con dos delanteros, con Mayor, con Antonio Sánchez, se comenzó ganando, pero otra vez el equipo parece que se diluyó un poquito en la segunda parte, ¿no? Sí, la verdad que el empate de ayer, como bien ha dicho nuestro entrenador, deja un sabor a derrota por en el contexto en el que estamos, que deportivamente no hemos tenido el arranque deseado. Sí que es verdad que en otra situación este empate en Conil lo hubiéramos saboreado de otra manera, pero estamos en un contexto, como digo, complicado. El arranque no ha sido el deseado, tenemos que ponernos las pilas, el rendimiento tiene que aumentar y este empate pues nos ha sabido a derrota, además porque, bueno, tuvimos un comienzo fulgurante, fue un buen comienzo, el equipo arrancó fuerte, como has dicho, valiente arriba, presionando, generando ocasiones de gol, que es lo que le pedimos a este equipo, a este Jerez. Y bueno, pensábamos que podíamos romper esta dinámica negativa que nos tiene un poco bloqueados, pero no pudo ser, nos vinimos con un punto y bueno, esa sensación amarga y esa rabia que tenemos todavía ahí contenida que tenemos que sacar ya mismo para que este equipo rompa y empiece a sumar puntos como debe. Decía en la previa del partido precisamente Pérez Herrera, ¿no?, que esa rabia contenida había que mostrarla en el campo y que darle continuidad a esos primeros 25 minutos, ¿no?, que normalmente el equipo suele hacer bien, y es lo que hizo, ¿no? Los primeros 20-25 minutos el equipo creó ocasiones, la tuvo Antonio Sánchez, la tuvo Bello, llegó el gol de Mayor, pero en la segunda parte, ¿no?, o quizás con el 0-1 ya el equipo bajó un poquito el nivel, ¿no? Bueno, sí, creo que el equipo empezó bien, como hemos dicho, y poco a poco el Conil fue cogiendo su sitio en el campo. Es un equipo que se encuentra muy cómodo en ese campo de dimensiones reducidas y practica un fútbol muy complicado, muy difícil de adaptarse, mucho balón directo, buscando constantemente las faltas, los córners, balón parado. Y quizás ellos, pues, en el último tramo de la primera parte, pues sí se hicieron fuerte en su fútbol y nosotros no supimos adaptarnos y contener esas acometidas del Conil. Y bueno, fruto de eso, pues en una acción desafortunada nos marcaron un gol y ahí el equipo se quedó un poco tocado porque quedaban ya pocos minutos para irnos al descanso y era muy importante irnos al descanso con el 0-1 en el marcador, al igual que también era muy importante y es muy importante en estos campos intentar marcar diferencias e irte un poco en el marcador porque si no en cualquier Te desajuste, en empatan. cualquier momento te pueden empatar, que fue lo que nos ocurrió, lo pagamos caro. La segunda parte fue muy complicada, no supimos entrar al partido como en la primera parte y se vio un partido muy feo, un partido de tercera, Ya muy pero trabado, sí. no de una tercera a la que estamos nosotros acostumbrados a ver, sino muchos balonazos, muchas imprecisiones. Aún así tuvimos nuestras ocasiones, pero yo creo que el Jerez tiene potencial y bueno, creo que nuestros jugadores son valedores y tienen un talento que tienen que demostrarlo en estos campos también, tienen que ponerse en mono de trabajo, Bueno, la verdad evidentemente, que pero tienen que tirar para adelante y sacar estos partidos. Yo creo que los van a sacar, que ahora mismo estamos un poco bloqueados, pero en el momento que rompamos este bloqueo, confío y espero que este equipo nos va a dar muchas alegrías, porque es un equipo que se ha confeccionado para darnos alegría. Y Pedro, tú que viste el partido, ¿por dónde puede venir ese bloqueo, ¿no? Porque como dice Alex, la plantilla está ahí, el plantel es bueno, hay jugadores de calidad, contrastados en la categoría, y sin embargo, ¿no?, parece que pasan las jornadas y el equipo no termina de arrancar, ¿no? ¿Qué puede estar pasando? Bueno, yo creo que todo se debe a un bloqueo como mental que hay en el equipo y todo viene
por unas circunstancias de partido que ha venido pasando, ¿no? Pero no solamente los que nos han sacado puntos, sino incluso los que hemos sacado puntos, sí que es cierto que han sido partidos para ganarlo por una mayor ventaja, sí, y al final hemos ganado 1-0, como Arco, como Rota. Son partidos que se tienen bastantes ocasiones al principio, sí, y que al final pues esa fatiga, ¿no?, de que parece que ganas por la mínima, cuando en realidad no ha sido así. Y eso es lo que viene pasando. ¿Qué pasa? Que a raíz de, creo yo, mi punto de vista, a raíz del Jerez Club Deportivo, sí que es cierto que es una tónica del equipo, que bueno, cuando se tiene un partido controlado, como el Jerez, como Antoniano, como vuelve a pasar ayer, pues se tiene un partido controlado, pues, las ocasiones vienen de tu lado, y es verdad que te encuentras con un gol ayer que no te espera, y ya las circunstancias que vienen de al lado, como el día del Jerez Club Deportivo, que te meten el gol también cuando lo tiene controlado y el equipo no sabe reaccionar, se bloquea. Igual pasó el otro día en Antoniano, sí, partido controlado, nos meten el gol quedando 20 minutos y el equipo otra vez entra en el miedo ese, que es inevitable, porque los mismos aficionados estamos ya viendo la tele ayer como diciendo, verá que nos puede meten, pasar, verá que nos meten. Pues eso también lo tienen los jugadores, ¿no? Yo creo que al final, bueno, la manera de revertir la situación, ¿cuál es? Pues seguir insistiendo, seguir, porque las ocasiones se siguen creando. Lo normal es que ayer, pues después de cómo veníamos, pues fuera un partido que no tuviera ocasiones, o que tuviéramos, uh-huh, estuviéramos a merced quizás un poco más del Coni, pero no, ahí volvemos a controlar el partido, volvemos a tener las ocasiones nosotros. Pasa que, ¿qué cambia esta situación? Porque Antonio ayer en el minuto 85, en vez de darle en el palo, pues entre. Y Antonio ayer pues quiso meterla, como es evidente, pero estamos en esta dinámica. Y esa dinámica, si ayer mete a Antonio, pues yo estoy convencido de que vamos a los barrios totalmente ya con otra mentalidad, hemos cambiado. Vamos a los barrios ahora el domingo, y si tenemos la suerte de ganar o de hacer un buen partido y ganar 2-0, 3-0 o de meter un gol en el 92, pues eso es lo único que le hace falta al equipo, nada más, porque el equipo está creando ocasiones, el equipo está llevando el control del partido, el equipo ayer se adapta a un campo complicado como es Conil, que es un campo pequeño, que se tiene que jugar con juego directo, y juega con dos delanteros, el equipo lleva la batuta del partido. Entonces lo que hace falta es eso, ese momento de ayer Antonio Sánchez en el 64, y que cambie la dinámica. Es cuestión de tiempo, y lo que sí es cierto, que hombre, que necesitamos que arrancar, que ya sea cuanto antes. Pues nos vamos a quedar precisamente con el resumen de ese partido, era la jornada 6, partido que enfrentaba en el Pérez Ureba al Conil y al Jerez Deportivo. Ahí vemos ya el resumen del partido, un Jerez Deportivo que jugaba en esta ocasión con la segunda equipación de negro, la foto oficial, en lo que era un partido que se reanudaba después de suspenderse por un positivo en el equipo de la comarca de La Janda. Y como digo, iba a empezar muy fuerte el Jerez Deportivo, que apostaba por dos delanteros. No sé si te sorprendió, Alex, el dibujo de jugar con Mayo y Antonio Sánchez arriba. Bueno, yo creo que en este tipo de campo, como ha dicho Pedro, hay que practicar un fútbol más directo, no un fútbol tan elaborado, y bueno, quizás el jugar con dos delanteros fue, para mi opinión, un acierto del cuerpo técnico, porque se demostró que crearon bastante peligro en los primeros minutos. Y esta era la primera ocasión del partido. Ahí, Pedro, en el rechazo, Mayor y Bello se acaban estorbando, ¿no? Sí, parece ser que se acaba estorbando. Esa no la había visto yo. No la recordaba, ¿no? No, que empezó más tarde la emisión, creo, y no la vi. Pues, pero vaya ocasión más clara. Ocasión clara, igual que esta de Antonio Bello. Otra gran parada de Fran Sánchez, sacando ahí la mano para negarle el gol, el primero de la tarde, al Jerez Deportivo. Y por aquí iba a venir el primero del Jerez Deportivo, el único que consiguió el equipo jerecista. La jugada en corto, centra Marcelo y Mayor ahí en boca de gol, en el área pequeña, conseguía meter el 0-1. Se hizo lo más complicado, Alex, comenzar ganando muy pronto. Hicimos lo más complicado, es que el equipo salió muy bien en este campo. Por experiencia de otros años, en Conil es un campo en el que nos cuesta mucho, y crear ocasiones siempre se... No hemos tenido muchas ocasiones, son poquitas las que tenemos, hay que aprovecharlas, y bueno, empezamos muy bien y aprovechamos una de las primeras que tuvimos. Que date cuenta, ¿no? Perdona, que eso fue el minuto 12, creo que fue el 14, gol, mete Mayo. El sí. 14 de mayo, y es que ya hemos tenido tres ocasiones de gol claras, además, ¿no? Que tú dices, otro equipo que viene de una dinámica negativa y bueno, pues puede, esto no suele pasar, pero es que un partido de ayer, mira, tres ocasiones claras a los 14 minutos.
Y por aquí va a venir el tanto del empate, ya al filo del descanso, un saque de esquina que botaba Fran Mejía, se le pierde la marca ahí a Carlos Cuenca y al final, entre tres jugadores del Jerez Deportivo, mete la cabeza al jerezista y ponía el empate. Mazazo duro, porque da la sensación, Alex, no es por ser derrotistas, pero que cada error se paga con un gol casi. Sí, realmente el Conil, bueno, creo que una había tenido clara y esta que fue un error en la marca, por lo que hemos visto en las imágenes, y nos penaliza. Eso tenemos que arreglarlo, evidentemente. Tenemos que trabajar, tenemos que estar concentrados y tenemos que intentar no permitir esas ocasiones de gol del rival. Y se reanudaba ya la segunda parte, una segunda parte que tuvo menos fútbol por parte del Jerez Deportivo, pero con así gozaría de una nueva ocasión, otro cabezazo que se va arriba, se lamentaba Antonio Sánchez, lo iba a seguir intentando, iba a seguir insistiendo, y fíjate esta ocasión, el cabezazo de Adri, la manopla otra vez de Fran y el palo de Antonio Sánchez, esta Pedro fue clamorosa. Sí, esta no cantó gol, yo canté gol en mi casa. Y es que es lo que te digo, al minuto que es la última, pues imagino yo que Antonio se iría para el vestuario, sí, muy tocado, ¿no? Porque diría otra vez la que he tenido, yo lo he vivido y es bastante jodido, hablando feamente, ¿no? Pero bueno, tiene que ser consciente de quién es él, eso es lo fundamental. Él tiene que saber quién es él, que es un jugador, que es un goleador, que va por racha. Él tiene que saber también la trayectoria que tiene y tiene que seguir confiando en las cualidades que tiene, porque bueno, es cuestión de tiempo que cambie la dinámica, es que no hay otra, estoy convencido. Y tú lo decías, Pedro, ¿sabes lo que es pasar por una situación deportiva adversa, ¿no? Como lo que pasó en la temporada 16-17 en División de Honor. ¿Cómo se puede salir de esa racha? En grupo, imagino, ¿no? Hablando mucho, conversando, metiendo la seguridad. La clave es esa, la clave es el grupo, que estén todos unidos, pero ya no solamente en el tema de las redes sociales, de somos un equipo, de demostrar, sino en el día a día, ¿no? Eso al final es de cara a la galería. Eso tiene que ser de dentro. Y el mismo Antonio Sánchez, que vea por la derecha a Jacobo y que sea consciente también de quién es Jacobo. De quién es Antonio Sánchez, pero también quién es Jacobo. Mm. Jacobo también tiene su trayectoria, Jacobo también tiene su liga de ascenso, Jacobo también tiene un currículum importante para la edad que tiene. Lo mismo que tienen que pensar de Bello. Bello ha sido el jugador, nuestro estandarte durante tantos años, no puede cambiar tanto de un año a otro. Uh-huh. Lo mismo de Bruno, que viene de segunda B, lo mismo de Oca, es que tenemos un gran equipo y entonces todos tienen cualidades suficientes como para jugar en este club y para demostrar más de lo que están haciendo. Que seguro que lo quieren demostrar, pues seguro, porque nadie quiere jugar, claro, mal. Pero tienes que confiar más en ellos, pero también en el que está al lado suyo. Y saber que en cualquier momento el mismo Valenzuela puede ganar un partido, el mismo Javilillo puede entrar ayer que entró 5 minutos, creo recordar, y bueno, es importante porque él mismo puede cambiar el partido, puede ganar el partido, que se sientan todos importantes y a raíz de ahí que haga un grupo desde dentro. Al final los que van a sacar esto es los jugadores, los jugadores y el cuerpo técnico, directiva, aficionado, son ellos. Y desde la directiva, Alex, ¿se piensa que los jugadores no están en el nivel que debieran a título individual? Hombre, es evidente que el rendimiento de estos futbolistas no es acorde con lo que ellos atesoran. Y ellos son los primeros que lo saben. Nosotros, porque hubo una reunión, ¿no?, con la plantilla el lunes, ¿no? Sí, de claro. De parte de la directiva, ¿qué decían ellos? Pues ellos son conscientes de que el arranque que han tenido no es el arranque que ellos pueden dar. Ellos están aquí, han venido al Jerez, son futbolistas de muchísimo talento y muchísima valía, y ellos saben que están llamados a hacer mucho más de lo que están haciendo. Pero ellos son los primeros, como dice Pedro, ellos están preocupados, ellos son los primeros que quieren salir de esta racha. Solo ver la cara ayer de Bruno Herrero cuando atendía los medios lo decía todo. Lo que pasa es que esto necesita trabajo, aunque coincidimos en que quizás el aspecto anímico nos está penalizando mucho, que no estamos consiguiendo tener esa flechita verde hacia arriba. Eso requiere de trabajo, eso no va a aparecer y de buenas a primeras, no, hay que insistir, hay que seguir trabajando, tenemos que seguir unidos, como ha dicho Pedro, el vestuario tiene que ser una piña, pero auténtica y de verdad, y se tienen que apoyar los unos a los otros, y la junta directiva también tiene que hacer piña, todos tenemos que ayudar, la junta directiva es la primera que tiene que ayudar, la primera que es responsable y está preocupada por lo que está sucediendo, porque a nosotros nos duele mucho esta situación, sabemos que son futbolistas que están llamados a más, y vemos que no están dando ese rendimiento, a nosotros pues nos preocupa y sabemos que ellos lo están pasando mal. Y queremos trasladarle pues esa preocupación nuestra, pero con el hecho de decirle, oye, estáis capacitados para lo que habéis venido aquí. Y hay unos valores que aquí son innegociables,
que son el esfuerzo, el trabajo, la solidaridad, el ser valiente. Queremos que sean valientes. Nosotros queremos que nuestros futbolistas sean valientes, que vayan a por los partidos. Las victorias llegarán, seguro que van a llegar, porque con el talento que tenemos, si el equipo trabaja y el equipo solidario y el equipo sabe sufrir en el campo, este equipo va a estar arriba, seguro, 100%. Pero hay que trabajar, hay que sufrir y hay que ser muy solidarios. Ahora, si salimos al campo y nos pensamos que por llevar el escudo del Jerez ya tenemos el partido hecho, ahí nos equivocamos y eso no lo podemos consentir. Una directiva que ya de por sí tiene una temporada muy complicada por la crisis sanitaria que ha originado el coronavirus, se junta también esta situación deportiva, y el otro día se publicaban ciertas noticias donde decía que parte de la junta no se iba a bajar del barco. Eso no es cierto y eso se ha demostrado con los días, ¿no? En ningún momento, es algo que es impensable, sería de una irresponsabilidad muy grande por nuestra parte. Ay, nosotros estamos aquí, hemos venido para hacer 4 años de mandato. Que ahora los resultados deportivos no sean los deseados no significa que nosotros estemos planteándonos el ir al revés. Los resultados deportivos no son los deseados, nosotros tenemos que trabajar el doble para intentar, dentro de nuestras posibilidades, que esos resultados lleguen y sean positivos. Ninguna directiva te va a garantizar resultados, pero nosotros tenemos que trabajar para poner todos los medios para que este equipo, estos jugadores, este cuerpo técnico puedan salir adelante, y van a salir adelante porque están capacitados, porque creemos que es una plantilla, vamos, yo te digo la verdad y no miento, y lo he dicho muchas veces, que yo no cambio mi plantilla por ninguna de las de este grupo. Lo tengo clarísimo. ¿Qué pasa? Que no se está dando el rendimiento. Bueno, vamos a ver por qué no se está dando el rendimiento y vamos a trabajar para darle la vuelta a esto. Todavía, aunque esta liga es más corta que la de otros años, todavía quedan puntos. Es cierto que nos hemos dejado muchos puntos por el camino. Bueno, pues ahora habrá que hacer un esfuerzo mayor todavía y empezar a sumar, como dice Pedro, desde ya, cuanto antes. Cuanto antes demos con el clic y nos desbloqueemos, más puntos vamos a sumar y mejor lo vamos a tener para intentar dar ese salto de categoría. Pero al final, Pedro, lo más complicado, ¿no? Pero lo que puede hacer ese clic es conseguir ya por fin la victoria. Vamos a ver si el domingo, ¿no?, en el San Rafael de los Barrios se puede ya desencadenar, ¿no?, esa mala racha. Hablaba Alex de una plantilla más que capacitada y un cuerpo técnico, ¿no?, comandado también por José Pérez Herrera, el técnico ideal y soñado por la afición, que está aquí y que también tiene madera, ¿no?, para darle la vuelta a esto. Sí, bueno, yo creo que el tema del entrenador es incuestionable, ¿no? Pero sí que es cierto también que, bueno, yo no he visto al equipo, sinceramente, ningún partido este año que haya salido al campo creyéndose que va a ganar el partido por llevar el escudo, ¿no?, por así decirlo. Sí que es cierto que a raíz de una circunstancia he visto al equipo que se ha venido abajo, eso sí es cierto. Pero en el sentido de que, bueno, de que nos creamos que vamos a ganar solamente por ser ellos, no, porque yo he visto al equipo, veo al equipo que trabaja, veo al equipo que insiste, veo al equipo que crea ocasiones, entonces yo por ahí estoy tranquilo. El domingo en los Barrios, pues cuanto antes empecemos, cuanto antes cambiemos esto, mejor, pero es que esto, yo creo que ahora mismo el fútbol es tan complicado, que es que estamos metidos en este tema, en esta dinámica, y por mucho esfuerzo, es que el esfuerzo lo están poniendo, es que las ocasiones te están creando, es que todos lo están poniendo. No hay una explicación. Es que no hay explicación, es que solamente eso, solamente llegar el domingo y que la pelota, en vez de dar el palo y salga, den el palo y entre. Es que no hay más historia. Es que otra cosa sería como otros años, a lo mejor, pues que hemos estado en dinámicas como el año pasado, me acuerdo yo, antes del partido, cuando jugamos con el arco, que veníamos de la dinámica antes de Antoniano, una dinámica mala, que el equipo no crea ocasiones, que el equipo está a merced del rival. Pues ve a lo mejor una apatía, que sí, pero es que yo este año no veo esa apatía. Entonces, por ese sentido, sí que estoy tranquilo, pero evidentemente yo estoy preocupado porque la dinámica no es buena en cuanto a resultado, pero sí en cuanto a juego y ocasiones. Pues de esa dinámica y del partido, lógicamente, hablaba en la rueda de prensa, después de ese empate cosechado en el Pérez Ureba, el técnico del Jerez Deportivo, José Manuel Pérez Herrera. Bueno, al final, es verdad que, bueno, puede ser que la segunda parte haya sido peor que la primera en general, pero es verdad que el equipo no ha dejado de insistir y de intentarlo en un campo siempre complicado. Ante un rival que además intentaba que se jugara lo menos posible, que había constantes pérdidas de tiempo y un árbitro, bueno, permisivo, y que al final, bueno, ni siquiera pues llega a los 3 minutos de descuento con lo importante que era para nosotros hoy ganar aquí. Es difícil tener continuidad en el juego cuando tú intentas, pues bueno, avasallar al rival y constantemente hay parones en el juego y interrupciones.
El equipo al final lo ha dado todo en ese sentido, lo ha intentado hasta el final. Incluso hemos tenido la ocasión de Antonio al palo, que podría haber sido en la victoria, el 1-2. Y al final lo que nos quedamos es que, bueno, está claro que es un nuevo episodio en el cual está claro que trabajamos de manera diaria para ser superiores a los rivales, dominar más que el rival, para intentar jugar más tiempo en campo rival, para generar ocasiones. Y las estadísticas, bueno, pues hasta ahora en todos los partidos hemos superado en esas estadísticas, esos números, a todos los equipos. Y en el más importante, que es en el acierto, en la efectividad, en la que no estamos, no está, digamos, sonriendo o ese acierto o esa efectividad o esa suerte de que acciones de claras de gol, como han sido las 4 o 5 de la primera parte, y una o dos de la segunda, que son 6 o 7 claras, pues al final solamente convertamos una, y el rival con una sola ocasión de un córner de más, que es un fallo nuestro, un despeje, le regalamos esa acción balón parado, con lo que conllevaba eso aquí, sabiendo que la fortaleza que puede tener con él eran acciones a balón parado y en alguna contra, pues bueno, tenemos la... Tiene el rival, no vamos a hablar de que sea más suerte nuestra, todo lo contrario, al final es el acierto del rival, la fe, la convicción de que en una pues te la hace, ¿no? Y al final pues te va, bueno, nuevamente con esa impotencia, ese sabor, mal sabor de boca, de que al final nos vamos empatando en un campo complicado con la sensación de haber perdido. También por lo que acarreamos de aquí para atrás, ¿no? O sea, claro que todo te va mermando y te va desgastando ese factor anímico, esa moral o esa insistencia o esa persona que el equipo tiene desde el principio de temporada. Pero al final mañana tenemos que levantarnos de nuevo, tenemos que afrontar un partido nuevamente en 2 o 3 días y tenemos que seguir insistiendo, es que no nos queda otra. Hoy hemos cambiado el sistema o hemos optado otra vez por el dos puntas, hemos intentado ser más directo en lugar de más combinativo, cambiar a ver si éramos así con la practicidad y la sencillez, generábamos ocasiones de peligro y teníamos menos errores en precipitaciones y en alguna acción de acciones de ataque, y durante la primera parte sobre todo lo hemos conseguido. Y bueno, ya te digo que al final lo que tenemos que cambiar es que, como te digo, que nuestros delanteros en este caso ya han marcado Mayo, pero que Antonio, Bello, Jacobo, Javilillo, pues bueno, les entren en sus ocasiones, se suelten, se liberen, y que tanto como Javi Valenzuela y todos los de punta de ataque, pues bueno, se encuentren consigo mismos y todas esas ocasiones de gol que somos capaces de generar, pues poco a poco vayamos volcándola de nuestro lado. Pues con esa sensación amarga, pero pensando ya también en el próximo partido, se marchaba Pérez Herrera. Próximo partido el domingo a las 4:30. Alex, quedan 2 partidos para terminar esta primera vuelta. Vamos a ver, ¿no? Si al final el equipo puede cosechar, es difícil, pero no imposible, 2 victorias consecutivas y meterse con 14 puntos, pues la primera vuelta se acaba viendo totalmente distinta, ¿no? Hay que darle una alegría ya a la afición, se lo merece la afición, se lo merece el cuerpo técnico, los jugadores, nos lo merecemos todos, así que tenemos que ir a los barrios a buscar esa alegría ya y a liberarnos de una vez por todas. Porque eso es lo que hace falta, ¿no, Pedro? Conseguir esa primera victoria, que la gente recupere confianza, que el ánimo vuelva a estar arriba y a partir de ahí ya seguir intentando cosechar nuevas victorias. Es el camino, es lo único que nos queda, lo único que nos hace falta y bueno, intentar ahora, sí que es cierto que hay pocos días para intentar trabajar, pero bueno, no creo que haga falta ni mucho trabajo de campo, sinceramente, sino hablar, intentar buscar la manera para esa misma, para crear esa misma confianza que tienen que tener entre ellos mismos, uno en el otro, que miren a la derecha y sepan que el compañero es capaz de resolver ese partido y que el compañero es capaz de poner ese balón donde hay que ponerlo y nada más. Y un equipo, Alex, que ya prepara el partido del domingo sin descanso, ¿cómo está el equipo? Porque, hombre, entiendo que ayer se marchaba jodido, hoy ya supongo que ya pensando en el partido del domingo. ¿Cómo está el equipo para el domingo? El equipo, evidentemente, ayer se va muy jodido, pero el equipo está con una rabia, como dijo el míster, contenida, que está deseando de sacarla. Es que el otro día se vio en los primeros minutos que tienen ganas de romper ya con esta dinámica y de darle una alegría a la afición.
El equipo está con muchas ganas. Una afición que también está deseando de ver a su equipo jugar en directo. De momento todavía estamos esperando a ver qué es lo que dice la Junta sobre estas medidas extraordinarias de cara a Navidad. Lo que sí a priori parece complicado que pueda haber público el domingo, ¿no, Alex? Bueno, hay que esperar acontecimiento, pero parece complicado. Se ve un poco como precipitado todo, ¿no? Y no sé también si eso está afectando un poquito al equipo, ¿no? El ir a Chapín, verlo vacío, cuando normalmente la gente aprieta mucho, el jugar en casa, se nota con esta afición, que se entrega en los partidos, que lo da todo. No sé si también el equipo en cierta medida acusa eso cuando juega como local. Yo quiero mi afición en Chapín. La quiero en Chapín y la quiero en los barrios y la quiero en todos los campos porque es la mejor afición del mundo y seguro que con nuestra afición es un plus más que tenemos ahí y yo la quiero con nosotros. Plus también, Alex, el Jerez B volvió a ganar a la Roteña, es líder de su grupo, es la otra cara de la moneda, ¿no? Un Jerez B que de momento va como un tiro. La verdad que sí, que están los chavales están dándonos unas alegrías tremendas. Estamos viendo también futbolistas del Jerez B que se están incorporando al primer equipo. Caso de Beni, caso de Hugo, caso de Curro, Bastos. La verdad que en el tema de cantera estamos muy contentos por el rendimiento que están dando los chavales. Y bueno, es un trabajo a muy largo plazo, pero bueno, que se vayan viendo ya ciertos frutos. Es interesante y es muy positivo. Y pendientes también de esa circular, ¿no? Porque parece que el día 19 y 20 de diciembre ya podrían volver a competir juveniles y cadete, y a partir del 9 de enero del próximo año el resto de categorías importantes, ¿no? También ya que la cantera, que está entrenando pero que empiece ya a competir, ¿no? Sí, la verdad que sí, que parece que poco a poco se está normalizando un poco todo el tema futbolístico de cantera y demás, y esperemos que la dinámica siga por este camino y que, bueno, que el COVID desaparezca ya una vez por todas y podamos tener esa normalidad que hemos tenido antes y podamos disfrutar de nuestro club. Y lo decía Alex, Pedro, una cantera a la que mira mucho Pérez Herrera y ya hemos visto como ven y dos partidos de titular sentando nada más y nada menos en el banquillo que a Fran Ávila. Sí, bueno, también es para lo que la afición queríamos que viniera José, ¿no? Porque José no solamente pensaba en el primer equipo y en ganar cada partido, también es un entrenador que se fía mucho en la cantera. Y ahí está el caso de Beni, ¿no? No le tiembla el pulso. Tenemos un gran lateral izquierdo como es Fran, pero bueno, habrá considerado oportuno que está mejor Beni y si tiene que contar con él, pues lo hace, igual que ha hecho con Curro en otras ocasiones, y igual que pasará con algún otro canterano que si se lo merece y hace mérito, pues eso va a contar. Y eso también es bueno para el club porque, bueno, es apostar por gente joven que después también a la larga pues puede darnos también esa inyección económica si no sale alguno bueno, que muchas veces hay chavales que no salen buenos pues porque no se confían en ellos, porque están a falta de que lo pongan y le den oportunidad. Pedro Herrera, Alex Coca, gracias por estar en Tiempo Jerezista. Muchas gracias a vosotros. Y vamos a ver si podemos contar una victoria del Jerez Deportivo este domingo a las 4:30. La va a buscar de nuevo el equipo de José Pérez Herrera a las 4:30. Todavía el club negociando esa retransmisión para intentar acercarles un nuevo partido del Jerez Deportivo. Un Jerez Deportivo que vuelva a la competición, como digo, el domingo a las 4:30. Hasta entonces, nada más, sean felices y sigan soñando con un Jerez Deportivo en lo más alto.